vídeo, ¿vale? Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy 4 Pixel Remaster. Y bueno, como ya sabéis, nuestra aventura continúa en el inframundo. Y ha llegado el momento de venir a Tomra para pillar un poquito de objetos aquí y prepararnos para lo que se viene. La cueva sellada, vamos a continuar por fin con la historia principal. Pero como muchos ya sabréis, pues hemos estado haciendo bastantes cosas fuera de la historia principal. Porque, literal, una de las cosas que más nos han pasado, y aún así es muy importante, ¿no? Es el tema de que nos ha tocado ir a por un par de objetivos secundarios, que aún así creo que me han parecido súper interesantes todos y está bastante guay. Voy a aprovechar aquí para comprar cositas como el colirio, que nos habíamos quedado faltos de él, y pues bueno, el dinero que tenemos nos sobra, así que podemos aquí comprar de todo un poquito. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Ahora, lo importante en este caso debería ser centrarnos en cosas tan fáciles como que, por ejemplo, una de las cosas que yo recomendaría en este punto de la aventura es el que os reequipéis un poquito los personajes, si aún no los tenéis listos, y le veáis un poco. Se viene la cueva sellada, aunque si habéis seguido la guía hasta aquí, realmente no creo que tengáis ningún problema porque habremos obtenido armas muy buenas, las invocaciones ya de Rydia antes de tiempo y demás, ¿vale? Y esto nos va a permitir de alguna manera el poder cubrir esta parte de la aventura de una manera fácil. Os he ido explicando todo, os he ido explicando incluso el cómo conseguir armas y demás de la cueva Silvana, que ha sido nuestra última visita después del mundo de las invocaciones. Y bueno, ahora sí que sí, gente, toca lo importante, que es venir aquí. Y lo que os digo, en óptimo, ahora por ejemplo aquí lo tenemos todo guay, pero se supone que, si no me equivoco... Ah, no, pues mira, se me queda igual con la buena verde. Pensaba que de lo que había cogido algo le valía mejor. Pero bueno, vamos a venir al barco y ahora sí, vamos a la cueva sellada. Se encuentra en esta zona del continente, así que vamos a bajar de tranquis por la vida. Y vamos a meternos dentro. Aquí lo importante, necesitamos el collar de Luca que nos ha dado el rey de los enanos después de haber completado nuestra segunda visita a Torre Babel. Y ahora os voy a explicar, aquí salen unas cuantas entradas, pero están todas bastante ordenadas, ¿vale? Vienen desde la entrada 120 hasta la 126. Algunas de ellas, como el Rey Naga, yo ya las tengo vencidas porque el Rey Naga también puede spamearse fuera en el inframundo, ¿vale? En lo que serían los huevos estos misteriosos. Pero bueno, vamos un poquito al lío y vamos a ver qué pasa y a ver qué aparece por aquí. Vamos allá, venimos aquí y usamos en este caso el collar de Luca. Ahí está. Pa' dentro. Y aquí estamos en la cueva sellada. Lo que os digo, aquí vamos a tener unos cuantos enemigos bastante interesantes para enfrentarnos a ellos. Pero yo os lo digo en serio, no tengáis miedo porque aquí estamos para disfrutar un poquito de todo esto, ¿vale? Aquí, lo que os digo, 6 entradas, de las cuales yo ya tengo una. Es lo más importante, lo fácil es que, literal, tengáis en cuenta lo de siempre, ¿no? Los objetos que tenemos, ya sabéis, abrimos el inventario y aquí están los 19 tesoros del mapa. Vale, pues ahora vamos a venir a buscar la vida. Aquí una de las cosas que más me llamó la atención, la primera vez que vine, era el tema de las cuerdas. Vale, aquí tenemos las Marith Menor, enemigo nuevo, uno de los nuevos de aquí, así que vamos a por ellos. Tienen bastante poca vida en comparación al daño que les vamos a quitar ya con nuestro equipo super leveado, así que esto puede ser un paseo después de habernos enfrentado a los Molvols y demás en el anterior vídeo, ¿vale? Venimos por aquí, bajamos por la cuerda y seguimos la aventura. Vale, aquí lo primero de todo tenemos un cofrecito, así que vamos allá. Y ojo, Vampiresa y Malefiela, o dos enemigos nuevos, así que vamos a por ellos. Aquí os recomiendo literalmente una invocación sencillita, como por ejemplo a su... No, hostia, el dragón de Miss, yo creo que me revienta todo. Que ya tengo 2500 con Rydia, ya ahora mejora el daño. Vale. Vale. ¡Dragón de Beast! Aliento brumoso. Fuera. Vale, todos derrotados. Lo tenemos. Subida de nivel, todo listo. Vamos a coger el cofre y al lío. Vale, aquí ahora, importante, tenemos varias cositas. A ver. ¡Oh! ¡Es una trampa! Escotilla. Venimos por aquí y vamos a cargarnos de esta nueva entrada, que la verdad que está bastante guay. Y bueno, no está mal para vencernosla, ¿no? Ahí está, le quitamos bastante poco. Cecil es el que se la revienta de un espadazo, la parte en dos. Y nueva entrada registrada, y esta es fácil porque, lo que os digo... viene bien. Aquí tenemos un éter
y también tenemos otro objeto que es un Kotetsu, una arma bastante poderosa que creo que aquí el amigo, ¿no? Así que, claro, es que el combo es mejor de lo que lo otro. Bueno, pues vamos a atacar. Murciélaguitos o no, vamos a acabar con ellos rapidito y ahora al lío. Vale. Vale. Venimos por aquí y ahora tenemos que dirigirnos hacia la otra cuerdecita para subir por ella. Primero aparecen de nuevo los enemigos más sencillitos de aquí, los murciélagos y los malecielagos, perdón, y la vampiresa con la boca de fresa, ya lo dijo Melendi. Y bueno, aquí vampirismo no, nosotros vamos a quitárnoslo rapidito. Ahí está, Kotetsu en mano, Edge se lo revienta, perfecto. Venimos por aquí y al lío. Vale, aquí tenemos la siguiente zona, así que la puerta se transforma en un monstruo, vaya, escotilla. Otra puerta demoníaca que, lo que os digo, con un par de golpes cae derrotada. Y ojo que lo bueno es que nos da 84.000 de experiencia, así que viene muy bien. Vale, aquí lo importante, ultra poción, no podemos llevar más. Y estos son dos combates de puerta que os recomiendo que hagáis porque es experiencia, gente. Y la experiencia ayuda. Vamos allá, los venceremos. Ojo, sorpresa. ¡Wow! Quimera letal, vaya, esto ya mola más. Enemigo especial de aquí, nos vamos a reventar igual, así que nosotros vamos a por ella y a Leo. Pa, 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 pa. Vale. Venimos aquí otra vez. Escotilla a nosotros. Ya leo. Fuera. Bien. Buena experiencia. Cogemos el cofre con éter y nos venimos por aquí. A leo. Vale, cosas aquí que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo, aquí tenemos un bonito cofre que se ve, así que venimos y lo abrimos, ¿vale? En este caso, el control que tenemos que tener por aquí no es muy complicado, pero lo que os aconsejo es que vengáis por aquí rápidamente. Bueno, aquí tenemos los maris menores, vamos a quitárnoslos. Ahora os explico cosillas. Vale. A ver, aquí como veis hay una cuerda que no está colgada, así que venimos por aquí y... cogemos este cofre. Contiene bestiario, ¿vale? Venimos ahora por aquí y volvemos a subir. Ahora. Epa. Mira, Rey Nagas. Ya os teníamos registrados, pero aquí también sale. Perfecto. Esto ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es subir arriba. Así que vamos allá, acabando con un montón de puertas, ¿vale? Venimos por aquí. Puerta se ha transformado en un monstruo. Nos da igual. Escotilla. Vamos a por ella. Ahí está. Derrotada, vale, subida de nivel. Esto nos da acceso a esta puerta. Que aquí no hay nada, como en las demás escotillas que vayamos abriendo. Y aquí pues tenemos otra puertecita. Así que vamos al lío. Ya sabéis, todos nuestros ataques a esta amiguita. Vale. Entramos dentro. Y ojito, aquí tenemos el cofre con la espada fulgurante o espada de luz para Cecil. Me sigue sabiendo que es mejor la defensora. Se supone que esta es mejor, tío. Es espada de luz. Mete daño sacro. Así que nada. Lo que os digo. Yo recomiendo, ¿vale? Por el tema de que hay un trofeo que consiste en llegar al 70, que nos reventemos a todas las puertas, aunque no haya nada, ¿vale? Así que nosotros seguimos enfrentando a esas escotillas y a Leo. Vale. Que son mucha experiencia, ¿eh? La broma es que estos bichos son mucha experiencia. Bueno, aquí lo que os digo, cogemos el Fuma Shuriken, el Elixir. Y aquí, ojito, que tenemos otra cosita, aparte de enemigos, ¿no? ¡Vamos allá! Vale, vampiros afuera y seguimos. Esta cueva, tengo que destacar que es una de las que más gracia y buenos recuerdos tengo, lo que os digo. Creo que le pillé mucho cariño porque precisamente venía de la de los Mulbol, que era un incordio, y aquí de repente pues era como que, guau, ya está todo más fácil, ¿no? Ya la cosa mejora. Por aquí cogemos la tela luminosa, aquí como veis hay una madera que no vale para nada, y nosotros seguimos viendo por aquí a vencer malecielagos. Esos amiguitos que caen bastante rápido, pero bueno, no está mal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Yo sigo explorando todo, no os preocupéis.
Escotilla, boom, otra palla. Vamos el lío, 1300, golpetazo de 2000, venimos con 200 y boom, lío. Es que son 84.000 de experiencia por puerta, o sea, poca broma, pero están bastante, bastante OP. Vale, aquí hay otra puerta, escotilla, vamos a por ella. ¿Qué has hecho hoy? Nada, me he puesto a pegarme contra puertas like a boss. Vale, ahí está, de sorpresa, se viene una quimera letal, pero nosotros no estamos ya para tonterías. Así que vamos a reventarla. Vamos, Edge, fuera. Ya no hay quimera letal, lo tenemos. Y ahora sí, entramos dentro y aquí tenemos para descansar. Literal, me da igual descansar ahora mismo, así que vamos allá. Vamos por aquí. Venimos aquí con esta puertecita. Se transforma en una escotilla y venimos a por ella. Ya tenemos aquí para guardar y demás, que también ayuda, pero lo importante es acabar con... ¡Ojo, sorpresa! Vale. ¡Fuera! Bien, Edge, y revienta la quimera letal y entra en el bestiario conseguida y experiencia, 60, vale. Estamos cada vez más cerca del nivel 70, ojo. Aquí tenemos dos cofres con un Kotetsu y con una capucha negra. Venimos por aquí. Y ahora vamos a venir hacia abajo, hacia la siguiente habitación. Vale, malefiélagos, a derrotarlos, vamos. La verdad que las puertas es lo más rentable de esta dungeon, de esta mazmorra, para subir de nivel, ¿eh? O sea, poca broma, pero es que fijaos que es como cuatro combates y las derrotamos en una row. O sea, en un turnito están derrotados. Ahí está, malefiélagos, pues vamos, para allá. Buah, esto es fácil, hombre. Vale, esto va a caer rápido, así que ya está, enemigos fuera, y nosotros ahora atravesamos por fin la puerta que toca, ¿no? Venimos aquí, ojo, otro monstruo, vaya, experiencia por un tubo, escotilla, vamos allá. Quitamos 2000, y ahí va, fuera. Sorpresa, 84.000, Cecil sube ahí de experiencia rápido, y ahora por aquí, pues lo que digo, venimos y cogemos este cofre con un éter, y bajamos hacia la siguiente planta. Vale, aquí como podéis ver, lo primero tenemos cofrecitos, así que venimos por aquí y ya por la vampiresa y los malefiélagos. Vale. Ya tenemos esto, venimos, cogemos el cofre con la cola de Fénix y una ultra poción que ya tenemos. Ah, no teníamos a tope, vale, venimos por aquí. Y una puerta que nos lleva a una habitación vacía, pero que es un combate contra una escotilla que es experiencia farmeable. Así que vamos al lío. Ya sabéis que lo importante es llegar al nivel 70 para otro de los trofeos, así que vamos a intentar poco a poco acercarnos a eso, ¿no? Acabando con todos los enemigos que podamos en nuestras aventuras. Y es lo que os digo, esto es una fuente bastante buena porque, como os fijáis, da muchísima experiencia. Kain ya está al 68, así que va bien. Y aquí, como bien os digo, no hay nada, pero bueno, os enseño la habitación para que os quedéis tranquilos, ¿vale? De nuevo vamos un momentito a recuperar ahí cosas, tenemos 16 de los 19 cofres, importante. Y ahora aquí, como podéis observar, tenemos una zona bastante larga, ¿vale? Aquí hay mucho que hacer, así que vamos a venir. Lo primero, aquí, ¿vale? Tenemos que venir hacia, o sea, tenemos que dar la vuelta, epa. Tenemos que dar la vuelta y llegar hasta los cofres, pero me he comido un encuentro contra malefiélagos. No pasa nada, a por ellos que vamos. Esto es bastante, bastante sencillo, hay que decirlo. Este no me parece complicado. Voy a quitar uno de los encuentros, voy a venir, voy a coger rapidito el cofrecito, que es este de aquí, y ahí está, la campana muda, ¿vale? Perfecto. Vale, aquí tenemos una puertecita bonita, así que se convierte en monstruo, ya sabéis cómo va esto, escotilla para nosotros, como siempre. Vale. Vale. ¡Fuera! Vale, ahora voy a activar los encuentros para seguir subiendo. Vamos a ir por aquí. Esto nos lleva a dos zonas. Una es para bajar y la otra es una puerta. Así que venimos primero a la puerta. Puerta se transforma en una escotilla. Volvemos a golpear a la escotilla. Esto es un no parar, gente, de verdad. O sea, vaya locurón todo, ¿eh? Aquí estamos. Por fin Cecil sube de nivel. Ojo que Cecil ya está literal ahora al 68. Nos quedan dos niveles y tendremos el trofeo, ¿vale? Creo. O bueno, creo que era de todos, ¿no? No me acuerdo. No sé si el trofeo era de Cecil o de todos los míos, pero bueno.
Ether Turbo y venimos por aquí, cogemos la poción X. Si os fijáis ahora tenemos ya los 19 cofres de la zona, así que lo tenemos todo, venimos y nos vamos. De nuevo, ejército de vampiresas y de murciélagos, y de maleciélagos, murciélagos para los amigos, ¿vale? Pero bueno, se viene lo bueno. Ya digo que el jefe de esta zona es de los que más me gustan. Esta zona, es lo que digo, está guay porque es una zona fácil, tíos. O sea, después de todo lo que hemos hecho con los malvolos, con los encuentros, lo de la invocación, ahora estamos en una zona que dices, bueno, esto me lo paso como quiero. Vamos a ir a, vamos a aprovechar y vamos a ir con Rivia. Y luego os digo, venimos por aquí y pum, para abajo, vale. Aquí ahora podemos curarnos tranquilamente, pero lo importante se viene aquí. Os recomiendo también que guardéis la partida, no seáis como yo, no vayáis de pendencieros, ¿vale? Y bueno, aquí lo primero que podemos ver es esa zona en medio. Esto, no sé dónde lleva, supongo que son cuerdas rotas, ¿no? Sí, están rotas. Yo me acuerdo que habían cuerdas que estaban rotas y no valían para nada, ¿no? Esta es una de ellas. Vale, esto es por aquí, epa, venimos por aquí y ¡aleo! Para afuera, para abajo. Vale, cueva sellada. Allá vamos. Mirad, la puerta se ha transformado en un monstruo. Vale, escotilla otra vez. Esto debería llamarse puerta maldita o algo así, pero es lo que os digo, no sé. El juego, en fin, ¿no? Ahí está, la experiencia buena. Y ahora sí que sí, nos metemos dentro. Vale, y por fin llegamos a la sala de cristal. Aquí está el bonito cristal, así que vamos a cogerlo. Ya os digo, podéis guardar, podéis hacer lo que queráis. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Lo cogemos. Has obtenido el cristal de la oscuridad. Tenemos un cristal, por fin, gente. De algo tenía que valer toda nuestra misión. Y ojo, vamos ahora a cambiar a Cecil, que le toca a él lucirse. Salimos fuera. Aquí ya os digo, no vais a poder usar TPs. Y ¡boom! ¿Qué está pasando? Problemas, lo llaman. ¡Las paredes! ¡Se están moviendo! Se ha debido activar una trampa al mover el cristal. Al garete con nuestros planes. Y aquí tenemos el problema, la Demon Wall, ¿vale? Lo que os digo, esto os recomiendo que vayáis rápido, porque conforme se va acercando hacia nosotros, ¿vale? Nos puede literalmente reventar a un miembro del grupo. Así que hay que ir con todo lo que tengamos. Esto implica que, por ejemplo, podemos tirar aquí incluso Sanctus, ¿vale? Para hacer el mayor daño posible. Incluso inundación, lo que os digo, vamos con todo lo que tengamos. Tiene unos 28k, 30k de vida, más o menos. Pero como podéis ver, le podemos quitar bastante con esta combinación que os he enseñado. Así que vamos allá, Santus. 7.000. Le van 14.000. Mirada Pétrea que falla. Inundación. Boom. 900, vale. Mirada Pétrea. Sigue avanzando. Nosotros vamos a intentar que ni nos llegue, ¿sabes? En plan, cada vez que llegue a nosotros nos mataría a un miembro, pero ahí está, fuera. Pues nada, el jefe, la pared demoníaca, ha sido reventadísima. Así que con Leviatán y el otro, es lo que digo, es muy fácil. Y al final vale la pena Leviatán. ¿Para qué? Para reventarse a este boss sin que nos mate ni a un PJ. Subida de nivel de Caín, perfecto. Y ahora a ver qué pasa. ¡Así se hace! ¡Chúpate esa! Bueno, estamos felices, ¿no? Digo yo, vale. A ver, se supone que ahora... tenemos la movida que tenemos que volver todo, ¿vale? Literal, o sea, aquí yo lo que os recomiendo es volver, como tenemos que volver todo lo andado, vamos a venir por aquí de tranqui y vamos a, aquí por ejemplo podéis curaros al equipo, ¿vale? O por ejemplo, yo qué sé, pues yo voy a tirar a una tienda de lona, ¿vale? Vamos a curarnos y bueno, id preparando motores porque se viene un momento que va a ser duro, va a ser duro. O sea, id concienciándoos de que la aventura está siendo una pasada, de que hay muchísimas cosas que hacer. Y obviamente, con nuestros amigos vamos a buscar siempre el buen camino, ¿no? Venimos por aquí, vamos allí, vamos para arriba, estamos disfrutando del trayecto de vuelta, nos creemos felices. Activamos los encuentros por si sale. Mira, si sale un enemigo, lo reventamos, ¿vale? Vamos allá, cueva selladita, ven, afuera. Cecil dice, bueno, por fin tenemos un cristal, Caín, somos unos cracks. Nos ha costado, conseguir un cristal. Nos ha costado bastante, pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver, con puro ataque. Que el Santos está rotísimo, fijaos. ¡Boom! 9.999. Venimos por aquí.
Inundación. Fuera. Es que es 9-9-9 y ya está. O sea, es adiós. Va muy bien. Va muy bien aquí el Santos y demás. Y lo que os digo, la experiencia se nota, ¿vale? Así que seguimos. Vamos allá. Uy, el lío. Más enemigos. Pues nada, ataque. Bueno. Vamos a ir con ataques físicos. Solo. Y ya está. No hace falta gastar PMs ahora. Vale, esto lo tenemos. ¿Ha costado? No, no ha costado, pero lo hemos conseguido. Vale, ahora por aquí está claro que tenemos que volver a subir, así que nosotros seguimos la caminata de ascenso y demás. Cueva sellada, planta 1. Más enemigos, rey, nada. Pues vamos a decirles adiós. Uno por aquí, otro por aquí, fuera. Vale, aquí si no me equivoco, la clave era que teníamos que... venir aquí. Vale, más Reinaga, fuera uno y fuera el otro. ¡Adiós! Vale. ¡Alio! Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Caín! ¡Eres mío, Caín! ¡Tráeme el cristal! ¡Golbez! ¡Caín! No permitas que te controle. Estoy bien. Ya no soy tu esclavo. ¿Qué haces? ¡Caín! Ahora puedo reactivar la torre de Babel. Nada detendrá mi ascenso a la luna. ¡Despierta, Caín! Caín, resiste. Con todos los cristales reunidos, el camino a la luna se abrirá. ¡No lo hagas! Pues nada, nos la han vuelto a colar. ¡Maldita sea! Otra vez no. Ahí es cuando le contamos aquí. Bueno, ya tiene todos los cristales, así que la hemos liado pardísima. Y sí, gente, nos hemos quedado sin Caín, tenemos problemas y aquí estamos. Pues lo que os digo, traición de último momento, traición inesperada, momento del pobre Cecil diciendo ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pero la cosa no ha acabado y es que obviamente tenemos que volver al castillo de los enanos y habrá que decirles que la acabamos de liar parda nivel equipo Final Fantasy IV, ¿no? Nivel Baronia, chavales, lo vamos a llamar a esto. Pero bueno, vamos a venir aquí y vamos a hablar con el rey, ¿vale? ¡Rey de Baronia! Murió. Rey enano. La hemos liado. ¡Habéis regresado! ¿Dónde está el cristal? Verá, usted. ¡Ojo! ¡Fracasasteis! Ahora poseen todos los cristales y nos han dejado sin esperanzas. Lo único que podemos hacer es rezar para que la leyenda de la ballena lunar no sea un cuento de hadas. ¿Qué es la ballena lunar? Según las leyendas, es una enorme nave. Un hijo del dragón. Esto... eso es la leyenda misidiana. A ver, cuando dice, ¿conoces Misidia? Es el hogar de los magos del mundo superior. Ah, así que no sabía que Misidia existía. Buena esa. Yo he conocido al viejo líder de Misidia. Reza constantemente en su torre. Así que se pasa todo el tiempo rezando, ¿eh? Sí, pero ¿por qué pregunta? Porque quizás esté rezando por el regreso de la ballena lunar. Debes regresar a Misidia inmediatamente. Pero la salida está sellada. Y tampoco podemos volver a la Torre de Babel. Entonces, excavaos una nueva salida. Claro, lo más fácil del mundo. ¡Ey, Cid! Vale, está Cid. Todo se ha solucionado. ¡Cid! Le pondré un taladro al Falcón. Pero ¿no deberías estar reposando en la cama? ¿Qué va? ¿De verdad te ves capaz? Es pan comido. Bueno, pues nada, si Cid lo dice, yo ahí ya no meto. Este crack nos salva la vida siempre. Vale. Ahí están nuevas reparaciones y mejoras de Cid SL. Y ahora se viene una misión secundaria importante, ya os lo digo. Así que vamos un poquito al lío.
Pero bueno, lo tocho es que aquí la reparación ya está hecha, todos estamos felices. Mirad, poca broma, pero mirad Edge como siempre se acerca a Rivia, La mujercita ha despertado el interés del príncipe de Eblan y yo creo que ahí la cosa está un poquito clara, ¿no? Bueno, sí, ya lo aparta en plan de, ¿pero qué haces este? No, déjame ir con ella, ¿no? Están discutiendo en plan de bla, 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 yo quiero hablar con ella, no me seas pesado, viejo. Chaval, que te reviento, viejo. Chet. Le ha dado una paliza, nada. Taladro instalado mientras estos dos se pegaban. Y sí, dice, bueno, pues ya está. Hala, alejo. ¡Alejo! Vamos allá. Tras el baile de Cid. ¡Cid! Bueno. Le damos todos los ánimos del mundo y dice que... A Edge que cuidemos, vale. Ten cuidado, ¿entendido? Vale. Ahora largaos de una vez. Gracias por todo, viejo amigo. Pues nada, Cid está vivo, es lo que importa, solo ha muerto Tela, así que nada, tenemos un barco volador, tenemos todo hecho, pues eso es lo que hay que agradecer. Obviamente, pues nos da, yo creo que nos da rabia a todos, ¿no? El hecho del pobre estado de Cid, pero lo que os digo, o sea, ¿qué vamos a poder hacer si es que no podemos hacer nada? O sea, literal, es lo que os digo, el hombre se pegó una misión kamikaze y bastante, bastante ha hecho. O sea, yo de verdad de este hombre solo tengo buenas palabras. Vale, tenemos un taladro instalado en nuestra... Aquí, preciosa maravilla. Así que ahora lo que tenemos que hacer, ¿vale, gente? Esto es un poco sencillo, pero bueno, básicamente si venís por aquí, ¿vale? Ahora encontraremos una zona que es esta de aquí arriba, donde podemos subir a la superficie, ¿vale? Aquí venimos y ¡boom! Subida a la superficie. Ya tenemos una zona de contacto en este caso, así que con el taladro volvemos a abrir aquel agujero que hicimos con la lava en el pozo. Y ahí está, lo tenemos, vale. Estamos de nuevo en este caso, ¿no? En un lugar importante. Pero ahora, gente, el tema sería que tendríamos que ir al castillo de Fabul, ¿vale? Así que vamos allá. Castillo de Fabul. ¿Está un momento? ¿Qué me he visto? ¿Eso verde o qué es? No. Castillo de Fabul, ¿vale? Ahora, lo importante. Vamos a ir por aquí. Y no está de los cofres, vale. Vamos al lío. Aquí está el rey. Él no nos dice nada. Ahora vamos a hacer una misión secundaria, ojo, A ver, venimos por aquí. Aquí ya sabéis que lo tenemos todo cogido, ¿vale? Pero que os digo, tenemos que venir a la torre. Era esta torre, ¿no? Creo. A ver. Era la torre del rey. Y la torre. Aquí está, con la mujer de Yang. ¿Qué dices? ¿Que mi marido está en el fondo del mar? Bueno, realmente sabemos dónde están, lo de las hadas. Pero bueno, ¿qué se le ha perdido allí? No estoy llorando, tengo algo en el ojo. Tómate esto, dale una buena torta con ella, a ver si espabila. Ha recibido una sartén. Vale, nos acaba de dar la sartén, ¿vale? Esto yo sé que parece una tontería, pero es algo un poco bestia que hay que entender. Pero bueno, vamos a ir explicando las cosas, ¿vale? Ahora, de aquí tenemos que salir fuera. Entonces venimos por aquí de tranqui por la vida. Y vamos a hacer el camino corto, que sería venir por aquí y al lío, ¿vale? Fuera. Vale, ahora tenemos que hacer en este caso todavía algunas aventurillas, así que vamos un poco a lo importante. Como ya sabéis, tenemos
en este caso, que venir por aquí y hay que volar con nuestra maravilla hacia nuestra querida nave, hacia la Enterprise. Así que vamos a ver, aquí tenemos la Falcon, que ahora, pues como veis, pues es más morona que nunca porque tiene el color este y el taladro. Este es nuestro barco para el inframundo. Pero aquí, en esta zona de por aquí, donde, por cierto, la Torre Babel, como veis, está un poquito on fire, tenemos varias cositas. Una de ellas es nuestra querida Enterprise, así que venimos, bajamos, la cogemos. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es pillar nuestro amiguito. Así que venimos y cogemos nuestro Overcraft. Ahora, vamos a venir por aquí. Ya os digo que voy a explicar yo aquí lo complicado de la aventura. Esto, ya os digo que yo recuerdo que a mí esta fase y tal, yo la primera vez que jugué el juego, esto me lo salté, ¿vale? O sea, luego esto me fue hablando con un amigo, creo que fue, es que estaba en la escuela, tío, no me acuerdo mucho. Pero bueno, hay que venir a Cuba allí. Aquí, como veis, podemos dejar esto y ahora podemos bajar, ¿vale? De tranqui. Ahí no voy a poder bajar. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos que hacer un poquito de espacio, ¿vale? Aquí está, bajamos. Ahí está, bajamos. Aquí ya sabéis, por cierto, para los que no os acordéis, tenéis mi trilo, ¿vale? Donde venían objetos súper tochos. Yo os lo recuerdo, pero por cierto, espera, vamos a entrar un momentito. Aquí en mi trilo, revisad que tengáis todos los tres objetos ocultos, ¿vale? Ya los he cogido, pero yo os lo recuerdo. Y ahora venimos por aquí y vamos un poquito a la vida, ¿vale? Vamos allá, venimos por aquí y, ojo, hay que venir dando la vuelta entera a esta cueva de aquí. Dejamos la nave y nos vamos para adentro. Se viene, gente, en este caso, algo importante, que es la Gruta Adamantina. Aquí tenemos a un hombre con el que podemos hablar. Y dice que fuera aquí hasta que no reciba una cola, no digo ni pío, ¿vale? Cola de rata. Esa es la cola de rata que tanto tiempo llevo buscando. Mírate hoy un poco este mineral a cambio de la cola. Bien, nos da la adamantita, perfecto. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Papá descubrió un curioso mineral aquí, pero él prefería coleccionar cosas, colas de animales. Cuanto más raras, mejor. Vale, esta ya lo tenemos, tenemos la mantita. Así que ahora toca un par de cosas importantes, ¿vale? Venimos por aquí, tenemos el poderoso material. Ahora toca volver literalmente a otro lugar. Así que venimos por aquí con toda la calma del mundo. Salimos de la aldea. Me he colado, que flipas. Voy muy rápido. Cogemos la nave, cogemos el Enterprise y pillamos nuestro trineo. Y más que nada, esto es para tener las dos cosas juntitas. Voy a llevarlas donde siempre. Y ahora necesitamos otra vez nuestro barco, ¿vale? Para coger y volver a, en este caso, a Garth, aquel lugar que fuimos y cogimos los objetos y no pudimos hacer nada, y con el que el anciano nos dijo lo de la adamantita. Entonces nosotros ahora aquí bajamos esto, ¿vale? Por un lado, y vamos a venir aquí y bajamos nuestro barco. Y ahora nos subimos aquí de nuevo. Y alio, hay que cruzar el espacio, pues vamos allá. La pregunta es, el agujero que hemos hecho estaba en... era aquí, ¿no? Ahí está, huepa. Esto luego siempre me perdía, tío. Me acuerdo que era un sufrimiento entero, ¿eh? De verdad. Vale, ahora por aquí. Vamos hacia abajo, venimos por aquí, pasamos por todo esto. Y nos venimos literalmente hacia esta ubicación de aquí, que es Agarth, ¿vale? Bajamos con toda la calma del mundo y para adentro. ¿Vale? Vale, ahora. Entramos aquí dentro con calma y vamos a Helio. Subimos a la planta superior. Hablamos con este anciano y le vamos a decir: usted, señor, toma la adamantita, por favor. ¡Oh, adamantita! Dame esa vieja espada, la convertiré en lo nunca visto. ¿Vale? ¿Has entregado la espada legendaria? Ya nos vamos abajo con este hombre a ver qué pasa, ¿no? Vamos allá, aquí ya sabéis que hemos cogido objetos, pero por si acaso os los voy a recordar, ¿vale? Más que nada porque es una zona que, lo que os digo, o sea, puede parecer una tontería, pero aquí hemos estado poco. Aquí tenemos uno de ellos, ¿vale? Es un objeto bastante sencillo. Luego arriba, donde estaba el anciano, tenemos el segundo objeto, que es una gota de soma, que estaba aquí, ¿vale? En esta estantería. Por eso lo digo, que suele ser un poquito raro, pero bueno, es importante dejarlo en cuenta, ¿no? Vale, vamos aquí y hablamos con él. Un poco de paciencia, esto no se puede hacer con prisa, ¿vale? Vale, nos ha dado... ahora ya nos dice que esto como que tenemos que volver más tarde. Así que nada.
Con esto lo que tenemos que hacer es volver a la Cueva Silvana y básicamente hacer el camino hasta Yank, ¿vale? Así que combate contra Vampiflor, no pasa nada. Vamos allá. Bien. Ahí lo tenemos y ahora venimos por aquí, ¿vale? Vale, pues ahora tenemos que volver a Caverna Silvana, lo que os he comentado, se viene una pequeña aventurita. Así que vamos allá. Venimos por aquí, aquí os recomiendo por si acaso guardad partida, que llevamos un ratito así viciando como like a boss, ¿no? Y volvemos a entrar en la Caverna Silvana. ¿Qué pasa? Estamos de nuevo en la Cueva Silvana. Y ahora lo que hay que hacer, yo lo que os recomiendo, ¿vale? Es que desactivéis los encuentros, no, para no perder tiempo, ¿vale? Ya que literal lo que vamos a hacer es la ruta larga, ¿vale? Entonces, aquí, lo primero de todo que tenemos que hacer es, aunque nos vayamos comiendo daño, ¿vale? Tenemos que venir por aquí, ya sabéis, tenemos que venir al sur, luego tenemos que venir, en este caso, por aquí arriba, ¿vale? Epa. Vale. A ver. Por aquí. Sí. Y ya estamos. Vale. Venimos aquí y ahora sí, vamos a lo bueno. Hablamos con Yang y le damos la sartén. Bueno, le golpeamos con la sartén. ¡Silfide! ¡Eh! ¡Para! ¡Oh! ¿Ya es la hora de entrenar? Déjame dormir un poquito más. Ey, ¿cómo va, tío? ¿Estás bien? ¡Cecil! ¡Yang! ¡Cuánto me alegro de verte! Dice que a Silfies le salvaron la vida. Igual que tú salvaste las nuestras cuando destruiste aquellos cañones. ¡Vamos! Es hora de continuar con nuestra misión. ¿Qué dices? Lo que tú tienes que hacer es descansar. No puedo descansar mientras mis amigos arriesgan sus vidas. Tranquilízate. Ya está aquí Eblan, el... O sea... Edge, el príncipe de Eblan. ¿Y tú eres? Soy Edge, de Eblan. No te preocupes, que ya ocupo yo tu lugar. Así de tranqui. Bueno, ni hablar. Nosotros lucharemos al lado de tus compañeros. Bueno, Silfie parece que se nos une y... Dice que ya es una invocadora, ¿no? Pues nada. Así nos dan la invocación de Silfie, que es otra, es la tercera de las 5 invocaciones no secretas del juego. Y ya tenemos esto hecho, así que la cosa va bien. Ahora, aún hay cositas que tenemos que hacer, ¿vale? Esto parecerá una locura, pero ya hemos hecho bastantes cosas, hemos conseguido Silfide. Y no me digas eso de que se muera, por favor, que Yang es buena persona. Vale, venimos por aquí y salimos. Vale, ahora, tenemos que volver a la superficie, ¿vale? Esto ya os digo que es una locura, pero merece la pena. Aquí está la torre que estará poderosísima, ¿no? De nuestro amiguito. Y nuestro objetivo es, claro, venir aquí y subir a la superficie. Tenemos que volver a Fabul, ¿vale? Así que ya sabéis, vamos a poner rumbo al castillo. Y ahora, básicamente, completaremos con esto esta parte que hemos estado haciendo después de haber completado lo de la última aventurita, ¿no? De la cueva sellada. Aquí está por fin el tema de todas las opcionales que podemos hacer en este punto del juego. Así que bajamos aquí y ahora vamos a entregarle la sartén a la mujer de nuestro amigo, ¿vale? A ver qué pasa. Ya sabéis cómo va esto, entramos por aquí, subimos. Venimos por aquí. Vamos arriba. Y arriba. Y ahora le damos la sartén. Sartén. Gracias por todo. A lo mejor esto os puede servir de algo. Nos ha dado un cuchillo y dice que le digamos que no se preocupe por ella, que se dedique a recuperar fuerzas. Vale. Ella lo entiende. Todo está bien. Todo está guay. Zit está vivo. Yang está vivo. Solo ha muerto el pobre Tela y vaya muerte, de verdad, o sea, supo bastante mal. Pero bueno, Kain nos ha traicionado, así que seguimos teniendo problemas y aún hay cosas que hacer. Con esto, gente, ya habríamos terminado básicamente un poquito lo importante. Así que ahora, lo que os digo, vamos a estar haciendo cosas bastante importantes, ¿vale? Y, ojo, esto va a ser muy top. Lo que vamos a hacer ahora es muy top, ya os lo digo. Bueno. El tema es que ahora lo que os digo, aquí vamos a terminar, se viene una gran aventura obviamente. Y lo que os digo, el tema de lo siguiente yo creo que va a ser algo bastante bestia.
Y por ello, lo que os recomendaría es que simplemente disfrutéis un poquito de la aventurita de lo que nos queda ahora. Se viene un viaje muy especial. Y bueno, hemos hecho todo lo posible por ir avanzando y eso está bastante bien. Espero que os haya gustado la aventura del día de hoy. Lo que os digo, ha sido algo que desde luego creo que vamos a recordar. La caverna sellada, la traición de Caín. Pero yo creo que nos ha salido bien porque también hemos entregado la adamantita. Así que caverna sellada y adamantita conseguidas. Y ahora pues hemos entregado aquí todo para que se forje la gran espada. Espero que os haya divertido el vídeo. Como siempre, por favor, si os gusta el contenido del canal, no olvidéis apoyarlo con un buen like. Dejad ahí el buen like y un comentario que siempre ayuda para que sigamos creciendo. Pasadlo en grande, disfrutad de la guía y nos vemos en la próxima, caballeros y caballeras. Hasta el próximo vídeo. Adiós.